cold. Lo siento. ¿Qué coño queréis? Lo siento, Nais. David dice que está bien, que nos manda muchos besos, especialmente a ti. Que quiere saber cómo ha ido el juicio. ¿Qué cómo ha ido? Pues dile que muy bien. Que hemos ido, le hemos visto, ha hecho lo suyo y se ha librado. El asesino de mi madre sigue libre. Dile eso. Sabes que estamos aquí para lo que necesites. Y Kyo, que hay mil salidas legales que puedes coger, ¿vale? Puedes apelar, puedes pedir un segundo juicio. No. Ha untado un juez. Y si lo ha hecho una vez, lo puede hacer dos veces, ¿vale? Y las veces que haga falta. Y os digo una cosa, si la justicia no hace su trabajo, lo voy a hacer yo, por mi cuenta. Voy a entrar en la cadena. ¿Estás de coña? ¿Te parece que estoy de coña? ¿Kyo, eres tonto, tío? Después de todo lo que hemos pasado, vas a volver a entrar en la cadena. Pues no es nada comparado con lo que estoy pensando ahora mismo. ¿Que no puedes recurrir a la cadena para vengarte de alguien? ¿Qué haces, tío? Yo entiendo que quieres hacer algo, Kyo, pero esta no es la manera. ¿Y tú te vas a quedar callada? ¿No vas a decir nada? Kyo, sé perfectamente por lo que estás pasando. Sé lo que se siente. Pero no puedes entrar en la cadena. Hay consecuencias. Pues claro que hay consecuencias, coño. Gabriel, un amigo mío. ¿Qué tal? Hola. Mireia, Joel e Irene. Se está quedando a dormir en casa porque... Bueno, ahora que hay más sitio... Hola. Me está ayudando. Irene, Mireia y Joel. Joel. ¿Y qué es eso de la cadena? La cadena es una... Sí, es... Es una tontería. ¿De verdad? O sea, parece que si me cuentan me van a matar. Perdón si los incomodé, no quería, pero bueno. Luego voy, ¿vale? Sí, claro. Sí. Sí. Mucho gusto. Una tercera por encima, una octava, alguna armonía. ¿Tienes un rato y lo ensayamos? No tengo tiempo. ¿Pero cómo que no tienes tiempo? No es mala gente. Ni siquiera me cae mal. No entiendo por qué ella va a ser la protagonista y yo no. Ella no es una buena protagonista. No. Mm-mm. He trabajado muy duro. ¿Me vas a cumplir el deseo o no? Todos tenemos deseos ocultos y secretos que no queremos que nadie conozca. Escondidos en nuestros sótanos, en nuestras cavernas, alejados de todas las miradas, mostramos una cara ante los demás. El buen padre, la madre cariñosa, el marido y la mujer fieles. Pero de vez en cuando nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si abrieran las puertas del sótano? ¿Y si me dejase llevar por mi deseo oculto? Si nos dejásemos ver tal y como somos, a lo mejor no gustaríamos a los demás. ¿Estamos preparados para eso? Para asumir las consecuencias, sean las que sean. Por eso tú te tapas la cara, ¿no? Porque tienes que ocultar algo. Si quieres seguir con el trato, estas son las reglas. Regla número 1. Para que te conceda tu deseo, tú debes hacerme un favor. Regla número 2. No puedes hablar con nadie sobre nuestro trato. Regla número 3. Una vez aceptas, no puedes abandonar. Pase lo que pase. ¿Qué decides, Anaís? ¿Quieres seguir con el trato, sí o no?
¿Sí? Por fin. Te he llamado un par de veces. Ya, es que no, antes no lo he escuchado. Nada, que estoy por tu zona por si te apetece tomar algo. Es que no estoy por el barrio, Joel. No te preocupes entonces. ¿Si quieres otro día o algo? Sí, sí, claro. Bueno, un beso. Chao. Venga, chao. Chao, Joel. Muy buena onda tus amigos, ¿eh? ¿Quieres una? Son buena gente, sí. Salud. Me cayeron bien. Kyo, no. No todavía. ¿No qué? No, güey, que no. Que si quieres me voy porque yo tampoco no te quiero molestar. No te vayas, ¿vale? No te vayas, por favor. Perdón. Perdón, vale, estoy llevando mal lo de mi madre, perdóname. No, o sea, eso yo lo entiendo y... Perdón si yo también actúo mal, pero... O sea, es difícil porque... ¿no? Joder. ¿Y ese tatuaje? De la cadena. Claro, de la que hablaron tus amigos, ¿no? Que sí. A veces... me gustaría joderle la vida a la persona que mató a mi madre. ¿Por eso quieres rezar a la cadena? Subas con fuerza. Vale. ¿Pero como rollo rompiendo la voz o...? Sí, rompe. Prueba. Vale. ¿Vale? Vale. Venga, pues vamos con dame un instante, ¿vale? Chicas, soy arriba. ¿Estás bien? Sí. Aquí lo tienes. Completamente arrepentido. ¿Qué clase de justicia es esta? ¿Qué justicia estás buscando? La que merece mi madre. Quiero que este cabrón, el de las risas, el de las copas, ¿vale? Quiero que desaparezca. ¿Quieres...? Ojo por ojo. Exacto. Tú no quieres justicia, tú quieres venganza. Y creo que te estás confundiendo. Yo dirijo una cadena de favores. Tú lo que necesitas es un sicario. Justicia, venganza, ¿a ti qué coño te importa lo que yo quiera? Tú estás aquí para conceder deseos. Y este es mi deseo, así que tienes que concedérmelo. No. Yo no tengo... Mira que joda, puto mono. No, que va. Es que hace mucho que no nos vemos y digo, pues... me voy a pasar un rato a verla.
Ya, es que estoy súper cansada hoy. Me iba a duchar y a dormirme. Vale, vale. Pues entonces me voy. Mejor. Bueno, si quieres me ducho y luego nos tomamos algo. Un té o algo. Vale, sí, mira, eso mejor. Tardé 5 minutos. ¿Qué puta mierda de persona eres que esperas a que me meta a la ducha para cotillear y buscar yo qué sé qué? Sabes perfectamente que ahí están las cosas de mi hermana, Joel. Lárgate de mi puta casa. Déjame que te lo explique un momento, ¿vale? Perdón. Solamente me estoy preocupando porque te noto rara. ¿Quién coño eres tú para controlarme a mí, que no me controla ni mi padre? Solamente me preocupo por ti, Irene. Vete. Irene, por... Vete. ¿Lo has pensado mejor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Así que quieres que quite de en medio a Rebeca? Sí, quiero que Rebeca desaparezca. Quiero ser la protagonista de la obra. ¿Crees que vas a poder estar a la altura? Tengo entendido que se requiere un gran esfuerzo físico. ¿Y qué vas a hacer cuando tu enfermedad no te permita moverte? ¿Por qué sabes todo eso? Ahora solamente tienes que controlar los temblores. ¿Qué va a pasar más adelante? Es una enfermedad cruel, Elena. Lo sé todo sobre ti, Anaís. ¿Estás dispuesta a seguir adelante, sí o no? Sí. Sí. La condición es la siguiente. Tienes que conseguir pruebas para meter a un corrupto en la cárcel. Y créeme que te va a ser fácil hacerlo. Te voy a mandar una foto de quién es. A lo mejor te suena su cara. Tu padre lleva años robando a la gente. Se merece pagar por lo que ha hecho. ¿Es tu padre o tu sueño? Y ya has aceptado el trato. ¿Y quieres volver a la cadena porque tu amiga Irene tiene el mismo colgante que ese tal Gabriel? ¿No estarás celoso, Joel? Quizá deberías conocer a más gente y dejar que Irene siga con su vida. Siga con su vida y una muy diferente ver cómo se la jode y no hacer nada. No son celos. Si es que a mí me da igual que pase de mi puta cara, eso me da igual. Pero es que no me fío de este tío, no sé qué. No es bueno para nadie. Y menos para Irene, ¿no? ¿Crees que no es la de siempre? Lo que creo es que estos dos se conocían desde hace tiempo y nos están ocultando algo. Y dime, Joel, ¿qué es exactamente lo que quieres? Que la salves de toda la mierda de vida en la que se está metiendo.
igual, haz lo que sea. Me da igual. Me tira un corrupto en la cara. ¿Cómo que sale del garaje? Padre. ¿Maíz? ¿Maíz? Hija. ¿Qué? Nada. ¿Está también en el teatro? Sí. ¿Cómo sí. es eso? Pues bien, estoy contenta. He conseguido lo que quería, ¿no? Estar en la compañía. Bueno, pues te lo agobias, ¿eh? Ahí estás para aprender. ¿De acuerdo? Y como eres la sustituta, pues lo que tienes que hacer, aprender de los demás, disfrutar. Y no te agobies, ¿vale? Y eso se convierte en una... Estoy disfrutando. Bueno, no te conviene el estrés, ¿vale? Oye, necesito tu ordenador. ¿Me lo puedes dejar un momento? Claro, ¿te puedo ayudar? Tu padre lleva años robando a la gente. Se merece pagar por lo que ha hecho. ¿Has podido imprimir eso? Se me olvidaba la cartera. Chao, niña. Oye, papá, ¿cuál era la contraseña del ordenador? Porque estaba intentando meterme para poder imprimir y no... ¿Por qué no lo imprimes con el tuyo? Me lo dejé en el teatro. Se merece pagar por lo que ha hecho. La clave es Anaís. Ah. Pero ten cuidado que tengo cosas importantes, ¿eh? ¿Es tu padre o tu sueño? ¡Que recoge la mesa! Irene, me dijiste, ¿verdad? ¿Quieres una? Pues ahora no creo que sea el momento, ¿no? Bueno, tampoco es el mejor lugar, pero lo hace más divertido, ¿no? ¿Qué pasa con Q? ¿De qué? No sé, está ahí arriba con tu amigo. ¿Cuál? Joel. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Si es por Q, eres una ridícula, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque somos amigos. ¿Y eso él lo sabe? Sí. ¿Qué pasa, que tú no te conformas con un no? Es que como no te escuché decir no... Ah. No. ¿Lo has escuchado ahora bien? ¿Sabes qué me encanta? Me encanta que juegues el papelito de la niña buena que no rompe ni un vasito. Y más me gusta que lo juegues con tus amiguitos. El problema es que yo te conozco. O sea, yo sé quién eres. Yo sé qué hay detrás de esa máscara. ¿Por las fiestas? Me quedo con esto. Gracias. ¿Qué onda? ¿Atrás? Vale, sí. ¿Me traes uno a mí? Te llevas bien con él, ¿no? Ah, lo digo porque habéis venido juntos y eso. No, es que nos hemos encontrado a la barra. Que hemos venido un poquito antes. ¿Y entre vosotros bien? No, poca cosa. Todavía tiene que dejar atrás muchos prejuicios. Ya, pero lo de vivir juntos, entonces, ¿cómo...? No, le acogí porque su familia le echó de casa. Les dijo que era bisexual y... Y a mí me ha venido muy bien, ¿eh? Porque se está portando genial conmigo.
¿De qué hablaban? Fútbol. Vale, venga, pues empezamos, ¿vale? ¿Preparadas, chicas? Venga, Anaís, va. Pasaré junto a tu puerta pretendiendo que me esperas. Venga, a mí no me mires, saca la voz, va, que puedes más. Fuerza, ¿eh, Anaís? Pretendiendo que me esperas. Venga, que tienes más. Va, saca para afuera, va. Venga, desafinado. Por más que intento acercarme a ti, no pasa nada, va, seguimos. Venga, va, fuerza. Mi alma solo hace falta. Somos micro y un instante. ¿Qué haces? ¿A ti qué te parece? ¡Cantar! Ni cantar ni ensayar, no haces nada. ¡Ey! ¿Qué mierda es esta, tías? Aquí hay mucha gente currando para estar haciendo el gilipollas, ¿vale? Nos tomamos 10 minutos todos y volvemos. Mira, Nai, si no quieres estar aquí, te piras, ¿sabes? Eso es lo que a ti te gustaría, ¿no? Lo que no quieras perder mi tiempo. ¡Ay, yo sí que quiero perder mi tiempo! Pues céntrate, que sujetar un micrófono es muy sencillo. ¡Tengo él, la hija de puta! En todo hay matices, Q. La gente no es completamente buena o completamente mala. No al 100%. No vas a conseguir que este hijo de puta me dé pena. No me estás pidiendo justicia, me estás pidiendo venganza. Una venganza que tiene daños colaterales. Un niño va a perder a su padre, y tú podrías haber sido ese niño. Tu padre también era un alcohólico. ¡Me da igual que quiera su padre! ¡Me da igual que sea el puto padre! ¡Yo también me he quedado sin madre! ¿Qué hago? ¿Te ensayo vídeos con ella o cómo va esto? Mira, no soy gilipollas, no soy ingenuo, ¿vale? Sé en el mundo en el que estoy, no es un mundo justo. Y el juez al que pagó el cabrón este, ¿vale? Me lo ha dejado claro, por eso yo ya no quiero justicia, quiero venganza. Venganza para mi madre. La cadena no mata. La cadena no mata. Pregúntaselo a Irene. Pregúntale a Irene si la cadena mata, no. Pregúntale lo que pasó con su hermana. No es lo mismo. Hostia. Es la primera vez que te veo nervioso. ¿Te estás ablandando o qué? Mira, si no me vas a ayudar, no tiene sentido y sigamos hablando. Te agradezco la llamada, pero no vas a convencerme. Lo haré por mi cuenta. Por las buenas o por las malas. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo.
Es el programa que utiliza la policía. Con esto puedes desencriptar cualquier cosa. ¿Cómo estás? Ser conseguidora es más difícil de lo que me habría imaginado jamás. Bueno, nunca te dije que fuera a ser fácil. He tenido que negarle un favor a un amigo. Un favor que me habría encantado concederle. ¿Y por qué se lo has negado, entonces? Porque mi amigo me pidió que matase a alguien. Y no voy a hacer eso. La cadena no debe juzgar a nadie, Irene. La cadena no es moral o inmoral, lo son sus miembros. Quien entra en la cadena lo hace libremente y se expone a las consecuencias de sus deseos. Cuando yo estaba al mando, no juzgaba a nadie. Pero ya no estás al mando. Y me alegra ver que no me equivoqué al cederte el testigo. Quizás sí te has equivocado, porque he hecho algo que va en contra de las normas. La he utilizado para proteger a un amigo. ¿Y de qué querías proteger a tu amigo? De sí mismo. Porque está en un momento en el que podría hacer cualquier locura. ¿Y tienes miedo de haber traicionado a la cadena con eso? Sí. De utilizarla para mis propios fines. Bueno, si la cadena está cumpliendo un deseo de Irene, la cadena tendrá que exigirle a Irene pagar un precio. Esas son las normas. ¿Y qué precio? Eso debe decidirlo C. Por suerte, he oído que la nueva C dirige una cadena justa y moral. Estoy segura que el precio que te exigirá pagar no será demasiado alto. Hola, Q. ¿Qué haces? Me voy. Bueno, ¿quieres te acompaño? No, voy solo. ¿Quién esperabas? ¿Es esta dirección IP aquí? Sí, sí. Me dejó su computadora y... Hola. Supongo que tú debes ser Gabriel. ¿Cómo sabes? Sé más cosas de ti de las que imaginarías. ¿Cómo? Que Kyu y tú estáis juntos. Tú y yo somos amigos, nada más. Amigos como para pasar la noche juntos. Te lo he dicho. Cuanto antes aceptes que no sé todo sobre ti, más fácil será nuestra relación. Además de adivinar cosas, ¿cumples deseos? Depende. ¿De qué? Depende de qué desees y depende de cuál es el precio que estás dispuesto a pagar. Necesito $50,000. ¿Para comprarte un coche, supongo? Es para ayudar a una persona que tiene problemas y lo necesita. Esta es la condición. Hay una chica que quiere ser protagonista en un musical. Y ahora mismo es la suplente. Necesito que consigas que sea la protagonista. ¡Me da igual que
que ser puto padre, Año. Yo también me he quedado sin madre. Después de todo lo que hemos pasado, vas a volver a entrar en la cadena. Pues no es nada comparado con lo que estoy pensando ahora mismo. Súper desagradable. Pero es que verte intentando entrar aquí me supera todavía. Esto es todo lo que me queda de Claudia. No quiero tener secretos contigo, Joel. Ya. Pues los tienes. La llave esta de la mariposa, la que tienes con Gabriel. ¿Eso qué es? ¿Qué? Que no me fío de él, Irene. Ni un pelo. Y además no para de marear todo el día aquí. Sabes que estás sonando como un paranoico, ¿no? Como un paranoico. Me estás vacilando. Soy un paranoico. Pero entonces me vas a decir que esto tampoco es tuyo. Joel, deja de hurgar en mi vida. Lo que estás haciendo es joderte la vida. Pero no te preocupes, que yo puedo hacer lo mismo. Eso hacen los amigos, ¿no? ¿Quieres una? Toma. Toma una. Pues me la como yo. ¿Y por qué no le dijiste esto a mi hermana? ¿En vez de darle una pastilla y matarla? Ojalá se lo hubiese dicho, Irene. Ser protagonista en un musical. Y ahora mismo es la suplente. ¡Hasta mañana! Hey, Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo? Perdón. Necesito que consigas que sea la protagonista. En realidad soy tu fan número uno. Una cosa es que no quieras ayudarme, pero no tienes ningún derecho de impedirme que lo haga por mi cuenta. ¿Cómo coño haces? ¿Pero quién coño te quieres prometerte sin mi vida? No podía permitir que pusieses en riesgo la cadena. Yo ya no estoy en tu cadena. No tengo nada que ver con ella, coño. La pluma que tienes en el cuello no dice lo mismo. Una vez que entras, no hay vuelta atrás. Y ese tatuaje te va a acompañar de por vida. Mira, puedes impedírmelo las veces que quieras. Pero tarde o temprano me lo voy a cargar. No importa cuánto le protejas. Te lo prometo.
deberías darme las gracias. Si no llego a intervenir, estarías en la cárcel ahora mismo. Pero ese hijo de puta estaría muerto. Mira, compró al juez. Y no puede salirse con la suya, tiene que pagar por ello. Tanto el juez como el conductor van a pagar por lo que han hecho. No vas a tener la venganza que quieres, pero sí se va a hacer justicia y lo vas a ver. ¿Y desde cuándo tú regalas favores? Porque yo no te he pedido eso. Tú no. Pero hay gente que te quiere y se preocupa por ti. Gente que está dispuesta a evitar que hagas alguna tontería, aunque tengan que pagar un precio por ello. ¿Quién? No es asunto tuyo. Eso sí, si vuelves a intentar alguna tontería, ellos van a pagar las consecuencias y no tú. Así que si de verdad te importan tus amigos, piensa antes de actuar. No puedes hacer eso. Claro que puedo. ¿Tú eres Anaís? Ah, ya. Eres amigo de Rebeca, ¿no? No se lleva muy bien, ¿verdad? Yo creo que todo es culpa de la directora. Ella tendría que potenciar el trabajo en equipo en vez de... Eso es una gilipollez. Yo entiendo que estás enojada con el mundo. Rebeca me contó un poco por lo que estás pasando y que sepas que lo siento mucho. O sea, ¿te ha contado a ti? ¿También lo ha publicado en internet? No, me lo contó a mí porque hay mucha confianza y porque... yo tengo una amiga que está pasando por algo muy similar. ¿Y qué? Que tú tienes una oportunidad que mi amiga no tuvo. No. De verdad, Anaí, sí, tú tienes que fijarte una meta. Y tienes que decir, vale, yo quiero hacer esto. Y tienes que luchar contra lo que tengas que luchar y hacer lo que tengas que hacer para alcanzar eso. No tienes nada que perder. Perdón si suena fuerte, pero... Anaís, vas a ensayar, ¿no? Te están esperando adentro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Hablaste con la directora? Sí. Y aceptado. Qué bueno. No hay nada que celebrar. De hecho, estoy empezando a arrepentirme, ¿sabes? No sé cómo he dejado que me convenzas tan rápido. Esta chica es una desagradecida. Porque bueno, parezco más alto en las fotos, ¿no? Es que no te había reconocido. Fallo mío. O sea, no te lo había dicho porque digo... a lo mejor no quiere venir si sabe lo de la silla o algo. Hubiese venido igual, ¿eh? Bueno. Hay un poco de tensión, ¿no? Es que me ha pillado un poco por sorpresa. Mira, te lo voy a contar así, no tienes que sentirlo. Tuve un accidente de coche. ¿Vale? Y de hecho es que todos pensábamos que me iba a quedar así ya de por vida, y yo el primero. Pero los médicos me dijeron que no era una lesión medular. Eso significa que poco a poco se debería poder recuperar la movilidad de las piernas, la sensibilidad. Y bueno, te lo voy a enseñar. No te asustes, porque es un poco vale. Ortopédico esto. De cómo me ves ahora. ¿Sí? A esto. Pues... hay un añito de rehabilitación. Pero si me lo permites, me voy a sentar porque sí, para claro, mí es un poco más cómodo. Así. Claro. ¿Y vas a poder andar? Bueno, a ver, eso intento. Es complicado. Lo que pasa es que es lo que te digo, o sea, es un proceso que lleva tiempo y pasito a pasito, nunca mejor dicho. ¿Quieres tomar algo? Sí, mira, yo voy a seguir con la cerveza. Vale, voy a por una. Tampoco te ofrezco algo de tomar porque es como tu casa, pero... ¿Sabes cuánto le falta a Q para llegar? No me dijo. ¿Te molesta esperar aquí conmigo o qué? Es que no he venido a verte a ti. Yo tampoco estoy diciendo eso. ¿Cómo está? ¿Quién? Q. Bien, supongo que bien. Es un proceso, ¿no? ¿Y tú? Bien.
lo cambiaste. Porque huele diferente al de las fiestas. Allí soy una persona diferente. ¿Por qué? ¿No te gusta cómo eres o qué? No siempre. Hace no mucho me dijiste que no debería esconderme. Que sabías lo que había debajo de mi máscara. ¿Y por qué te escondes tú? ¿Era guapo, guapa? La persona que te hizo esto. ¿Te rompió el corazón o se lo rompiste tú? No hace falta, ¿eh? Si me cuentas tus secretos, yo te cuento los míos. Es fácil. ¿Interrumpo algo? ¿Qué haces aquí? He venido a verte. Estaba preocupada por ti, Kim. ¿Por mí? ¿O por él? Sé por qué estás aquí. No sé de qué me hablas. Regla número 2. No hables con nadie del trato. Hey, Kyo, ya cállate, de verdad. Porque Irene vino aquí a ayudarte y yo estoy aquí para ayudarte. Y que te pongas así es súper egoísta, ¿eh? Egoísta. Mira, chicos, de verdad, si queréis ayudarme, iros a tomar por culo. ¡Fuera! Bueno, el canto era con clases particulares, ¿sabes? Con un profesor particular. No, o sea, que estará súper contenta. Súper. O sea, imagínate estar de protagonista en un musical. Además, se me dio bien lo de cantar, ¿eh? Es duro. Sí, ya me imagino. Y cansado, es súper cansado y muy exigente. Ya. Pero, quiero decir, no has perdido la voz todavía. No. Pero bueno, que tengo cover, ¿eh? Una sustituta. Se llama Nais. Y bueno, cuando yo no lo pueda hacer, pues lo hará ella. O sea, como un jugador de fútbol que se queda en el banquillo. Pues sí, como cuando te quedas en el banquillo. Así es. A ver, también tiene que ser un poco jodido para ella, ¿no? O sea, porque, quiero decir, se está preparando un personaje protagonista y realmente lo estás haciendo tú. Ya, a ver, no es fácil de llevar eso, ¿eh? Pero bueno, al menos te dan la oportunidad y el otro día me enteré que esta chica tiene una enfermedad degenerativa. Complicada, además, ¿eh? ¿Cuál? ¿El ELA? La de Stephen Hawking. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes cuál es? De hecho, he hablado con la directora para que cuando arranquemos las funciones, que ella haga más. ¿En serio? Reconozco que no nos llevamos muy, muy bien. No hay como muy, muy buen feeling. Pero creo que no es justo para ella. No lo es. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué de qué? ¿Sueles usar mucho el Tinder? Sí. Sí. Wow. Mira, aquí me he preparado como 1000 cosas para decirte que eras la primera cita, pero ya no iba a colar, ¿no? No, la verdad es que no. Ya. No. En mi caso es un poco más complicado, porque al final si digo lo de la silla o me dejan plantado o me dan largas o de repente si no lo digo y vienen y ven la silla, no, que se van antes, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Yo no tengo prisa. Con mi encargo. Si no vas a hacer lo que te estoy pidiendo, no te voy a dar tu dinero. No, a ver, eso no es justo, ¿eh? Desde mi posición, la justicia es relativa. Entonces entro, me miran y se separan, como si les hubiera pillado haciendo algo. Está muy raro, ¿eh? Y sobre todo Irene. Irene lleva ya un tiempo estando rara. Además, a Gabriel le vi una llave con una mariposa pintada. Pues Irene tiene una igual.
Se la vi hace poco. Ya, ¿y qué abrirá esa llave? Tienen algo. Está claro. Irene te lo diría. ¿Y si ha vuelto la cadena? Bueno, tú flipas. Chicos. He intentado volver a entrar en la cadena. Pero Zen no me dejó. Porque dice que la cadena no mata. Pero tampoco me deja hacerlo a mí por mi cuenta. Bueno, lógicamente. Dice que alguien cercano a mí pagará las consecuencias si lo vuelvo a intentar. Alguien que me quiere mucho ha pedido justicia por mi madre. ¿Y tú quién crees que puede ser? No lo sé. No me lo dijo. Pero al poco rato vino Irene a ver cómo estaba. Pues lo normal, es tu amiga. Normal, no. Raro. Raro. Parecía que me estaba vigilando. Mira, muchas series estás viendo tú, ¿eh? Bueno, entonces a lo mejor habéis sido vosotros. No, yo no he sido, si no te lo diría. ¿Y tú? Tampoco, ¿ves? Te lo diríamos. Ya está. A lo mejor he sido injusto con ella. Porque si entro en la cadena es para evitar que mate a una persona. Para ayudarme. Lo que sois es gilipollas. Porque ya sabéis cómo acaba todo esto y habéis vuelto a hacer lo mismo. Coño, ¿a ti te parece normal? Es que yo también he vuelto a entrar en la cadena. Bueno, esto es increíble. ¿Y tú qué le has pedido? Que salve a Irene. ¿Pero que la salve de qué? ¿Cómo que de qué? Que Irene está perdidísima, pero tú no te enteras de nada, joder. Lo único que hace es mentirme, salir de fiesta y ponerse de drogas hasta el culo. Y seguro que encima se está liando con el Gabriel ese. Bueno, ¿y si se quiere liar con él, qué pasa? Que se líen. Está buenísimo, ya está, tío, a ver si lo aceptas ya. Que sois solo amigos. Y a ti te digo lo mismo. Y lo de las drogas, pues mira, díselo. Eres su amigo. Pero no a través de una puta cadena. A ver si aprendéis ya. Aquí tienes todo el dinero, cuéntalo si quieres. No, no, no voy a ponerme a contar esto aquí. Bueno, entonces ya está. ¿Eh? ¿Tú qué grabas? A ti te grabo. La pasta lo publico. Te pedí que salvaras a Irene. Pero quería saber si se puede cancelar el deseo. ¿Y este cambio de idea? Pues porque ya no quiero entrar en la cadena. No tendría que haber vuelto nunca. Nunca lo has dejado. Siempre vas a llevar ese tatuaje. Conozco las reglas. Y precisamente por eso, como yo no he hecho nada por ti, tú no has hecho nada por mí, quiero dejar la cadena. Además, es que mi deseo no es ni para mí, es para una tercera persona. Si estás seguro, admito que esto es lo mejor para todos. Ni siquiera llegué a entender de qué quería salvarla. ¿Vas a dejar que deje la cadena o no? A esa chica. A Irene. ¿La sigues queriendo? Lo que está claro es que yo no puedo seguir perdiendo mi tiempo y sufriendo por una persona que no se lo merece. Y si quiere seguir con esa vida de mierda, pues que lo haga. Yo no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Muy bien, Joel. Tu deseo ha sido cancelado.
hermana? Ojalá se lo hubiese dicho, Irene. Hablamos ahora de un suceso. La actriz y cantante Rebeca Salgado ha fallecido ahorcada en circunstancias poco claras. Han encontrado el cadáver en el mismo teatro en el que iba a estrenar próximamente el musical Dame un instante, del que era protagonista. Aunque todo parece apuntar a un suicidio, la policía no ha querido confirmarlo, ya que, entre otras cosas, continúan a la espera del informe del equipo forense. En primer lugar, gracias por quedarte. Como comprenderás, tengo que hablar con toda la compañía. Eres Anaís. Anaís Abarrategui. Hija de Arturo Abarrategui, el director de la Fundación ELA. Vamos, que problemas de dinero no habrás tenido en tu vida. Habrá sido difícil entrar en una compañía, ¿no? A mí no me han regalado nada. No, eso está claro, si no, no serías la sustituta. Quiero decir que, vamos, que si hubieras entrado por enchufe te hubieran dado el papel principal. Supongo. Da lo mismo, ya no vas a ser la suplente. Anaís, Anaís. Cógelo. Oye, que estoy ocupada. Estoy hablando ahora con la policía. Sí, sí, todo bien. Llámame cuando termines. Y no les digas nada. Ok, después te llamo. Sigamos. ¿Qué piensas que ha pasado? Quiero que Rebeca desaparezca. Quiero ser la protagonista de la obra. No sé. Supongo que se ha suicidado. ¿Quién ha dicho que sea un suicidio? Había una escalera y una cuerda. Llegaste la primera, ¿no? Sí. ¿Y no avisaste a nadie? Sí. Sí avisé. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar tus compañeros? Evidentemente no se descarta la hipótesis del suicidio, pero... parece que todo el mundo aquí dice que ella estaba bien. Por eso me cuesta entenderlo. Cada vez me cuesta más entender lo que hay en la cabeza de la gente, la verdad. ¿Me puedes explicar qué está pasando? Prendo las noticias y yo creo que me merezco una explicación, ¿o no? No. Yo no he tenido nada que ver con la muerte de Rebeca. ¿Entonces quién? ¿Quién se beneficia de la muerte de Rebeca? Anaís es capaz de hacer cualquier cosa con tal de ser la protagonista de esa obra. Ha matado a Rebeca... y ha usado la cadena para inculparnos. ¿Para inculparnos? Perdón, pero yo no tengo nada que ver. Lo sé. La gente te ha visto con Rebeca en el teatro. Para evitar que esto se complique, tenemos que conseguir pruebas que inculpen a Anaís. Es que no tenemos. O sea, no tenemos. Porque es tu puta cadena. Tú tienes que. ¿Ves la diferencia? Estamos en el mismo equipo, Gabriel. Es que tú me pides que yo confíe en ti, y me pides que te escuche, y me pides que te ayude, ¿no? Y que esté. Pero tú a mí no me das nada a cambio. ¿Qué quieres, dinero? Puedo dártelo. ¿Cómo sé que no me vas a traicionar si ni siquiera te he visto, entiendes? Quiero verte la cara. Quiero saber quién eres. Eso no puede ser. Si quieres que te ayude, ya sabes cuál es la condición. Chao. ¿Cómo que te ha interrogado la policía? ¿Por qué? Pues porque fui el último en hablar con ella. Y han encontrado el teléfono encima del escenario y me habrán visto los mensajes o algo. Joder, qué fuerte. ¿Y se ahorcó? ¿Cómo se apellidaba? Salgado. Qué raro. ¿Por qué? Es como si alguien antes hubiera buscado este nombre aquí ya. ¿Cómo? La barra se rellena sola. A ver. Si alguien
más ha buscado el nombre es porque alguien más utiliza el ordenador. ¿Quién? Gabriel. ¿Y por qué Gabriel iba a buscar cosas sobre Rebeca? Tío, ¿tú sabes con quién vives? Lo digo porque este tío es rarísimo. Mira, primero hizo lo de la llave esta con la mariposa. Y ahora esto. Vale, a ver, lo primero que hay que hacer es saber qué puerta abre la llave. Y ya está. ¿Y qué hacemos? Vamos puerta por puerta a ver si tiene un cierre magnético. No, Joel. Pues no lo sé, tú eres el hacker, a mí que me cuentas. Supongo que tendrán un patrón en común las llaves y las puertas. A ver... Si no desactivas la ubicación del móvil, se registran todos los sitios en los que has estado. No jodas. No, no te jodo. ¿Con el mío también? Sí, con el tuyo también. Entonces, si le hackeo, podremos ver en qué sitios han coincidido los dos. Aparte de la cama, claro. A ver. Tengo una. Pues vamos. Espero que tengan rampa. Puedes hacerte la tonta si quieres, pero a mí no vas a engañarme. Has hecho bien en no contarle nada a la policía. Pero sé que has utilizado la cadena para garantizarte una coartada. Y no voy a permitir que te salgas con la tuya. Mi familia siempre se libra de todos los marrones. Es lo que tiene el dinero. Esta vez el dinero no te va a salvar. ¿Y si la policía me vuelve a llamar? ¿No te conviene que se cuente toda la verdad? ¿Lo has pensado mejor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Así que quieres que aquí te dé medio Rebeca? Mira, yo solo quiero ser la protagonista de la obra. Si me vuelves a joder, le voy a contar a la policía todo sobre la cadena. El GPS no miente. Gabriel e Irene han estado aquí juntos. Vale, bueno, han estado juntos aquí, pero ahora mismo no están, Q. ¿Qué pasa? Están juntos. Pero no aquí. ¿Pero está cerca? Sí. Pues vamos. Me llamó mucho la atención que me invites hoy a tu casa. Ya. Yo tampoco pensaba hacerlo. No. Te entiendo. Creo que nos quedó algo pendiente el otro día, ¿no? ¿O qué? No te he llamado para eso. ¿Entonces para qué? Tú y yo, Gabriel, no nos conocemos bien. ¿En serio? Ah, no. No. Conocerse de fiesta no es conocerse de verdad. Ok. Pues mucho gusto. Encantada. Gabriel. Irene. ¿Y qué quieres? ¿Que nos conozcamos más profundamente? Pues todavía lo estoy decidiendo. Yo sé que no nos hemos conocido en el mejor ambiente. No. ¿Mm? Y también sé que todo lo que hemos vivido este tiempo ha sido un poco raro. Muy raro. ¿Sí? Pero no sé, yo confío en ti. O sea, a pesar de todo lo que hemos vivido y a pesar de todo lo que ha pasado... Confío en ti. Me pasa algo. Y aprovechando que me invitaste a tu casa, quiero contarte algo, pero necesito que no me juzgues.
entre en la cadena. Lo sé. ¿Por qué? Tengo que enseñarte algo. ¿Qué? ¿Y esto? Ya tienes tu dinero y ya tienes mi cara. ¿Tú eres, Soy Irene. Gabriel, yo también estoy metida en un lío muy gordo. Espérame, espérame, por aquí. Necesito que me ayudes. No, o sea, no, esto, yo no quiero esto, no. Es tu dinero. No, no lo quiero. No, es tu dinero. Es que no lo quiero, no lo quiero. No, no lo quiero hasta que tú estés a salvo. $50,000. Es para ayudar a una persona que tiene problemas y lo necesita. El pendrive. Anaís no nos va a decir nada del asesinato de Rebeca. ¿Ok? ¿Tú estás seguro de esto? No. ¿Y tú? No. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Esta noche. Pues yo esto no lo veo claro. No, no creo que sea buena idea. Shh. ¿Consigues ver lo que dicen? Coño, hazme caso, que no veo. ¿Qué están haciendo? No, ni idea, no sé. Escúchame. Mientras Anaís piense que va a ser la protagonista, no hay problema. No le va a decir nada a la policía. A ver, la dirección es... Milano 13. Tenemos tiempo para pensar otro plan. Ok. Vale, ¿quién vive ahí? Están enfrente de la casa de Arturo Abarrategui. Arturo Abarrategui. Empresario, director de la Fundación Contra el ELA. Acusado de malversar fondos, tiene una hija, Anaís Abarrategui. Hostias. ¿Qué pasa? Que esa de ahí es la suplente de Rebeca, tío. ¿Cómo? Que es la suplente en el musical de Rebeca. ¿Cómo? ¿Qué parte no has entendido, tío? La suplente en el musical de Rebeca, me lo dijo ella el otro día cuando quedamos. Tengo que coger, Se llama Anaís. ¿Y qué hacen enfrente de su casa? Gabriel busca a Rebeca desde mi ordenador. Rebeca está en el musical de Anaís y ahora están enfrente de su casa con Irene. ¿Por qué? Ya. Thank you.
Yo no he matado a Rebeca. Ha sido tú. Así que deja de amenazarme con eso. ¿Quién coño te crees que eres? ¿Eh? ¿Qué pretendes, asustarme? No sé de qué me estás hablando, Anaís. ¿Y el foco? ¿Qué querías, matarme? Mira, puto mono. ¿Sabes que si quiero le puedo contar todo a la policía? Le puedo contar sobre la cadena, sobre Rebeca... ¿Eh? ¿Qué te parece? No voy a dejar que actúes, mucho menos después de incumplir las normas. Unas normas que tú mismo has aceptado. Mira, yo lo único que quiero es actuar. Así que si me dejas, yo no le voy a contar nada a la policía, no le voy a contar de la cadena ni de Rebeca. Engañarme no es tan sencillo, mucho menos amenazarme, Anaís. Tiene sus consecuencias. ¿Piensas que eres la única persona que puede saber todo sobre los demás? He intentado que nos llevásemos bien. ¿Anaís? Como ves, tengo tu número personal. Conozco todo sobre ti. Así que ten cuidado. Irene. Dices que conoce tu identidad. ¿Pero cómo? No lo sé, no tengo ni idea. Si esta chica tiene tanta información como parece, los miembros de la cadena están en peligro. Tienes que poner a todo el mundo sobre aviso. Desmantelar la cadena antes de que la policía llegue hasta vosotros. Pero yo creo que hay otra opción. El padre de Anaís es un corrupto. Si yo consigo unas pruebas que lo incriminen, podría negociarlo con Anaís. Pero aún tendrías que conseguir esas pruebas. ¿Por qué no las tienes ya? Porque para conseguirlas tendría que cruzar unas líneas. Unas líneas que no me he replanteado en mi vida cruzar. Ni siquiera como C. Bueno, pero es que ahora tú eres C. Esa decisión la tienes que tomar tú. Eso sí, ten en cuenta que si se destapan las actividades de la cadena, todos sus miembros van a tener que pagar por lo que han hecho. Tú, yo, pero también tus amigos. Tienes que decidir qué es más importante para ti. ¿Esas líneas morales que no quieres cruzar? ¿O el bienestar de los miembros de la cadena? A ti lo de masticar normal no te lo enseñaron, ¿no? ¿Cómo crees que va a salir esto? Sinceramente, ¿eh? Pues bien, espero. Si no, van a ser los 4,95 peor invertidos de mi vida. Y te lo dice una persona que se gastó una fortuna en spinners pensando que nunca pasarían de moda. Oye, te veo bastante mejor, ¿eh? Poco a poco. ¿Y tu madre cómo lo llevas? Prefiero no hablar del tema. Vale. Mira, lo primero en descubrir es saber en qué frecuencia emite la llave original de la mariposa. Si en 443 o en 868 MHz, que son las dos autorizadas en España. Una vez que sepamos eso, lo clonamos. Vale. ¿Te vas a comer eso? ¿En serio? O sea... Sinceramente, yo lo que no entiendo es cómo no explotas, tío. Tronco, estómago de informático. Me he criado a base de alimentos procesados. Joder. Gabriel y Irene. Están juntos, ahora. Vamos a intentar pillar los desprevenidos, así no nos pueden negar nada, ¿vale? Voy a apagar. Vale, ya está. Por fin. ¿Por fin? ¿Cómo? ¿Tú te hubieras tardado menos o qué? No importa. Tenemos 30 minutos. Él está en la casa. ¿Me vas a contar por qué cambiaste de opinión o no?
joder, la hostia. Irene, tranquila, Irene. Concéntrate, ¿ok? Vamos. Ey, vamos. Sabemos lo que has hecho, Arturo. Has utilizado la fundación que presides para ganar dinero. No. Apagamos todas las cámaras, así que nadie sabe nada de ti. Nadie va a venir por ti. ¿Qué queréis? Sois unos chavales. ¿Dónde está el pendrive? Os puedo dar lo que queráis. El pendrive. Dinero, tengo dinero. Este cabrón no entiende, ¿no? ¿En dónde está el pendrive? ¿Cuántos años tenéis? Mirad. ¡Danos el puto pendrive! ¿Sé de qué coño me estás hablando? Escucha bien. No te queremos hacer daño ni a ti ni a tu hija, Anaís. Si nos dices dónde está el pendrive, aquí se acaba todo. Te conocemos perfecto. Sabemos todo de ti. Todo lo que has robado. Puta madre, qué lástima lo de la enfermedad de tu hija. Lo siento mucho. Te lo quiero el pendrive. ¿Quieres que tu hija siga con... Cállate, cállate, perdón. ¿Qué pasó con la obra de teatro, ¿Quieres que tu hija cumpla su sueño antes de que la enfermedad acabe con ella, sí o no? Que no me lo coge. Pues los teléfonos están aquí, en casa de Irene. Nada, telefonía tampoco. Vale, ¿y qué hacemos? ¿Tiramos piedras a la ventana? ¿Por qué quieres que haga yo? ¿Y yo qué sé? Mira lo que pone. ¿Qué cojones? En esa mesa de ahí hay una caja con 50.000 euros. Son vuestros. Es increíble. Ay, quítate, que si no, así no me entiendes. Quítate, confía en mí. Que no, espera. Déjame. Si no es así, no me lo va a dar. No, espérate, que hay una manera, espera. La compañera de Anaís apareció muerta. Sí. Se suicidó. ¿Sí, se suicidó? Quiero que Rebeca desaparezca. Quiero ser la protagonista de la obra. ¿O nos das el pendrive o le pasamos esto a la policía? Tienes un minuto para decidirte. ¿Un minuto? Desátame, anda. Ayúdame. Desátame. ¿Qué te ha hecho esto? Estoy bien, tranquila, tranquila, tranquila. Preguntan por un pendrive. ¿Qué es esto?
conseguir pruebas para meter a un corrupto en la cárcel. ¿Cuál era la contraseña del ordenador? Se merece pagar por lo que ha hecho. La clave es Anaís. Ah. ¿Es tu padre o tu sueño? Y ya has aceptado el trato. Todo va a estar bien. No me importa lo que hayas hecho. Va a estar bien. Anaís, vas a estar bien. Ya, hija. Ya. Ya. Ayúdame. Para no acordarnos de lo que hicimos, pues toma. Este cabrón no entiende, ¿no? Nadie va a venir por ti, ¿eh? Irene, basta. Mírame a los ojos. Deja de pensar en ese cabrón, ¿eh? Si lo hicimos, fue por ti, por mí, por tus amigos, ¿eh? Por la puta cadena. Así que ya, por favor, que me miras así, yo me pongo más nervioso, ¿eh? ¿Y por qué no le dijiste esto a mi hermana? ¿En vez de darle una pastilla y matarla? ¡Coño, date prisa! No me jodas, tronco, que voy todo el día a tu ritmo de papa móvil, ¿eh? ¡Listo! ¡Vamos!
la vida a mi padre y a mi familia. Me has jodido. Tu padre es un corrupto. No. Solo quiere dinerito. Eso no es verdad. Sí. No. Y tengo pruebas. ¿Tienes pruebas? Muéstralas. Pero tú a mí me vas a cumplir mi deseo. ¿Vale, Irene? A mí me vas a conceder mi deseo. Quiero que Rebeca desaparezca. ¿Anaís? Quiero ser la protagonista de la obra. ¿Qué? ¿Tú cómo sabes mi nombre? Tienes más enemigos de los que crees. Aquí la peña va bastante pasada, ¿eh? Bueno, al menos sabemos que para estudiar no quedaban. Vale, ¿y ahora cómo cojones los encontramos aquí dentro? ¿Me lo explicas? Bueno, tampoco es tan grande. Vale, para. Toma. ¿Esto para qué es? ¿Cómo que para qué? Para pasar desapercibido. Perdón. Esa. Anaís. Vale, pues ve detrás de ella, que no se vaya. Yo voy a ver si encuentro a Irene, ¿vale? Vale. ¡Irene, joder! Irene, para. ¿Qué has hecho? Irene. La luz. ¿Qué? La luz roja. ¿Qué dices? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le he hecho de qué? No sé. ¡Llama a un médico, hostia! ¡Para! Irene, por favor. Con la puta. Vale, ya. Respira, tranquila. Estoy aquí. Mírame a mí. Por favor. ¡Irene! Que le dé yo algo de tomar. ¿Pero qué coño le has dado tú de tomar, eh? ¿Qué coño has hecho? No es asunto tuyo. Me estás vacilando. Me estás puto vacilando. ¿Qué coño hacíais en esa fiesta? Es que no tengo por qué darte explicaciones. No es asunto tuyo, Joel, entiéndelo. Irene, cariño, ¿estás bien? ¿Pero qué le has dado, tío? ¿Estoy de pie? Que si estoy de pie, Irene, a lo mejor te podrías haber preocupado un poquito durante este último año, Irene. ¡Un poquito! Llevo un año en rehabilitación. ¡Un año! ¿También lo estoy viendo de pie? Sí. Vosotros dos tenéis que explicar muchas cosas. ¿Por qué cojones no me habéis dicho que os conocíais? Irene, ¿por qué no nos cuentas lo que está pasando, por favor? Ok, Irene, basta. Cuéntale ya. Basta, es lo mejor. No lo van a entender. ¿Acabas de decir que no lo entenderíamos? ¿Tus amigos no lo entenderían? ¿Y tu coleguita, el nuevo, sí? Irene, mírame. Lo vamos a entender. Claro que lo vamos a entender. Porque somos tus amigos. Y estamos preocupados por ti. Por eso hemos venido, joder. Ok, basta. ¿Y cuéntaselos? Vas. No, Irene. No. Perfecto. Listo, entonces los cuento yo. Basta. Chicos, lo que pasó es esto. Sujétame esto porque estoy hasta los cojones de tus mentiras y de todo lo que estás ocultando, Irene. Sabes perfectamente que ahí están las cosas de mi hermana, Joel. Joel, ¿a dónde vas? Joel. Tráeme las muletas. ¡Que me las traigas! Joel. ¿Pero qué haces? ¿Te quieres tranquilizar? Joel, ¿qué coño estás haciendo? ¡Joel! ¿Qué coño quieres encontrar, Joel? ¡Joel, ¿qué haces? ¿Que te va la pinza o qué? Oye, es bonito, es abstracto. Lo has hecho tú, mi Joel, no tiene ni puta gracia. ¡Para no ya! ¡No me estoy riendo! ¡Para ya! La luz. ¿Qué? La luz roja. Déjalo. ¿Qué dije? ¿El qué? ¡Parad! ¡Y si nos tranquilizamos un poco todos, eh! ¡Por favor! Todo este tiempo te estaba pidiendo a ti que eras asesino de mi madre. Todo tiene una explicación. Deja de mentirme. Pensaba que eras mi amiga, Irene. Lo soy. ¿Tú lo sabías? No quiero volver a veros. A ninguno de los dos.
La cadena está a punto de salir a la luz. Y si eso pasa, todos estamos en peligro. Me da igual. Solo quería convertir la cadena en algo bueno. En todo hay matices, Q. La gente no es completamente buena o completamente mala. No al 100%. Vamos a conseguir que este hijo de puta vale la pena. No me estás pidiendo justicia, me estás pidiendo venganza. ¡Me da igual que quiera su padre! ¡Me da igual que sea el puto padre! ¡Yo también me he quedado sin madre! La muerte de Rebeca es un problema para todos. Y es cuestión de tiempo que la policía se ponga a preguntar, a investigar y salga todo a la luz. Ya, pero es que yo no he cometido ningún crimen. Lo único que hice fue meter a un mendigo en mi casa. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Lo de tener al mendigo en casa. Bueno, al padre de Q. Mireya, no vengas aquí a lavarte las manos, ¿eh? Aquí, en mayor o menor medida, todos somos parte de esta cadena. ¿Tú desde cuándo eres C? Lo digo porque tu hermana también es no, tú. No, no, no. Llevo siendo C unos meses. El anterior C me preguntó si quería seguir con la cadena. Y le dije que sí. Mucha suerte, Irene. Eres inteligente y manipuladora como yo. Serías una buena conseguidora. Ya, ¿y por qué te has metido en esta movida otra vez? Porque quería convertir la cadena en algo bueno, Mireia. Quería ayudar a la gente. Y me equivoqué. Y ahora estáis todos metidos en un lío y vais a pagar por mis errores. Lo siento muchísimo. ¿Y qué quieres que hagamos? Después de todo lo que he hecho, ¿me vas a ayudar? Es lo que hacen los amigos, ¿no? Anaís le va a contar todo a la policía, ¿eh? Tenemos que hacer algo. Vamos a sacar un susto. ¿Qué tipo de susto? La cadena no mata. Pregúntaselo a Irene. Pregúntale a Irene si la cadena mata, no. Pregúntale lo que pasó con su hermana. Yo ya no estoy en tu cadena. No tengo nada que ver con ella, coño. La pluma que tienes en el cuello no dice lo mismo. Una vez que entras, no hay vuelta atrás. Y ese tatuaje te va a acompañar de por vida. Me gustaría joder en la vida a la persona que mató a mi madre. Por eso quieres rezar a la cadena. Mira, chicos, de verdad, si queréis ayudarme, iros a tomar por culo. Que hemos ido, le hemos visto, ha hecho lo suyo y se ha librado. El asesino de mi madre sigue libre. Dile eso. A ver si dejamos ya de hacer el gilipollas, ¿no? ¿Cómo van las máscaras? Pues la verdad es que han quedado de puta madre. Oye, pero... ¿estas pistolas parecen de verdad? Sí, son de verdad. Tienen balas de fogueo, pero las pistolas son de verdad. Sí, vamos a sacar un susto, que sea un buen susto, ¿no? ¿O qué? ¿Quieres pistolas de agua? ¿Y de verdad que vamos a hacer esto? O hacemos esto o vamos a la cárcel, Mireia. Yo no me creo que hagáis esto por mí, de verdad. Bueno, por ti y por todos. Joel, te quería pedir perdón. Tenía razón desde el principio, me porté fatal y hice todo mal. No fuiste tú, fue el mono. Si te mentí fue porque no quería decepcionarte. Ni perderte. Ya, de verdad, qué aburrido, perdone, pero... o sea, estamos haciendo un plan y ustedes se pueden hablar de esas tonterías, digo, ¿eh? Nada que ver. Bueno, ¿podemos repasar el plan una última vez, por favor? Sí, es que no podemos cagarla. ¿A dónde vas? Tengo que pedirle disculpas a alguien. ¿Cómo? Vale.
Lo siento. Te pedí ayuda y me la negaste. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que has dejado que el asesino de mi madre se saliese con la suya. ¿Cómo has podido hacerme eso? Yo me he equivocado en muchísimas cosas, pero esa no es una de ellas. Lo hice para protegerte. Yo no quería protección, quería justicia. Venganza, pero no he venido aquí a discutir. Yo no te pido que me perdones, solamente que me entiendas. Que no quiero tu ayuda, coño. Yo sí necesito tu ayuda, Kyo. La cadena está en peligro. Y los que formamos parte de ella también. Que yo ya no pertenezco a la cadena. Y sinceramente, que tú estés en peligro no me da igual. ¿Qué cojones vais a hacer? Se te ha ido la cabeza. Voy a hacer lo que haga falta por la gente que quiero. Irene, si tú quisieras a la gente que tienes a tu alrededor, no la manipularías como lo haces. Cógelo. Es importante. Sí. Nicolás, soy Juan. Tengo noticias. Y son buenas. La fiscalía ha recibido un vídeo del juez aceptando un soborno del hombre que atropelló a tu madre. Esto, claro, cambia bastante las cosas, porque se va a reabrir el caso. Aquí no tiene vale lo que hablamos. La pasta lo publico. Voy a necesitar que estés localizable los próximos días, porque vamos a tener que volver a declarar, etc. ¡Cinco minutos! ¿Estás bien? Sí. Sí. Pues vamos. Ensayar no haces nada. Venga, va, fuerza. Céntrate, que sujetar un micrófono es muy sencillo. Mira, Nai, si no quieres estar aquí, te piras, ¿sabes? No me importa lo que hayas hecho. Está bien. Anaís, está bien. Ya, hija, ya. Por favor.
siento. Lo siento. ¿Qué coño queréis? Me haces un favor, ¿sabías? Esto iba a ser una puta angustia. Yo ya he cumplido mi sueño. Anaís le va a contar todo a la policía, ¿eh? Vamos a sacarnos un susto. ¿Qué tipo de susto? Tienen balas de fogueo, pero las pistolas son de verdad. ¡Eran balas de fogueo! Voy a hacer lo que haga falta por la gente que quiero. Se te ha ido la cabeza. Él quería que la matase. Irene, hay que hacer algo. ¡Vamos! ¿A quién llamas? A la única persona que puede ayudarnos. La policía da por cerrada la investigación de los trágicos sucesos que rodearon el malogrado estreno del musical Dame un instante. Un mes después de que encontraran el cadáver de Anaís Abarrategui, enferma de ELA e hija del recientemente detenido Arturo Abarrategui, se da por hecho que fue ella la culpable de la muerte de su principal competidora en la compañía teatral, de Rebeca Salgado. Según fuentes policiales, después de asesinarla para protagonizar la obra, la cantante no tuvo fuerzas para enfrentarse al sufrimiento que le esperaba el resto de su vida a causa de la enfermedad que padecía. Nos hemos librado de milagro. Gracias a Irene. Gracias a la cadena. Por cierto, ¿dónde está? Bueno, al final no ha ido tan mal. La cadena sigue en pie. Sin tu ayuda no habría podido borrar las huellas. Y la verdad, pensé que después de la muerte de Anaís no me ibas a ayudar. No te ayudaba a ti, Irene. Todo lo he hecho por la cadena. Bueno, ¿cómo va el otro asunto? Gabriel está libre, la cadena sigue en peligro. Me estoy ocupando de eso. Y ahora es cuando nos decimos adiós. Esta vez para siempre. Es momento de que me retire. Tienes que volar sola. Sin ayuda de nadie. Bueno, estoy segura de que conoces a gente dispuesta a ayudarte. A soportar la carga contigo. Y eso no va contra las normas. Ahora tú eres de las normas, las pones tú. Cuídate, ¿vale? Sorpresa, ¿no? La cadena siempre cumple con sus tratos. Aunque lo haga con mentirosos y asesinos como tú. En las noticias dijeron que Anaís mató a Rebeca antes de suicidarse. Felicidades. La cadena ahí subió de nivel.
Tú mataste a Rebeca, ¿verdad? Ya tendrás tiempo para atar cabos. ¿Y qué vas a hacer con todo ese dinero? Voy a ayudar a una persona que lo necesita. Es tremendo, pero siempre en una mentira hay un poco de verdad. Pues lo que no entiendo es qué ganas tú yendo en contra de la cadena. La cadena es una mierda. Has hecho daño a muchas personas, ¿eh? Tuviste que tomar una responsabilidad tan grande que no pudiste con ella. Y entonces, en el camino, muchas personas perdieron, incluyéndome a mí. ¿Y tú quién eres? ¿Sabes qué? A lo largo de mi vida he aprendido que toda acción tiene una reacción. Y yo soy la reacción de una de tus estupideces. Hay algo bueno en todo esto, que es que yo tengo la plata que quería. ¿Y tú? Por fin eres la conseguidora que tenías que haber sido desde hace mucho tiempo. Desde mi parte estamos en paz. No estamos en paz. Tú vas a pagar por lo que has hecho, ¿lo sabes, no, Gabriel? Gabriel, ¿no? ¿Y ese quién es? Yo no me llamo Gabriel. Buena suerte. La vas a necesitar. Cuando se pierde la reina es cuando la partida se pone difícil. Y es que cuando llegas al límite y haces cosas que no te imaginas que eres capaz de hacer, en ese momento cualquier peón se puede convertir en lo que quiera. ¿Todo bien? Ahora tiene que vernos. Ahora es diferente. Más fuerte. Más grande. Tenemos ojos en todas partes. Mires donde mires. Pises donde pises. Recuerda que todo está conectado. Que somos una cadena. Y que todos estamos bajo la red. Yo sé que conocías a Rebeca y siento mucho lo que ha pasado. Y entiendo que tú te quieras vengar del conseguidor, igual que yo. Regla número uno. Para que te conceda tu deseo, tú debes hacerme un favor. Regla número dos. No puedes hablar con nadie sobre nuestro trato. Regla número tres. Una vez que aceptas, no puedes abandonar. Pase lo que pase. Es un buen trato, ¿no crees, Julia? Dime qué tengo que hacer. Todos los días, cuando sales del metro de vuelta a casa, tuerces por la segunda calle a la izquierda, ¿verdad? El próximo día deberás torcer por la primera. Frente a ti encontrarás una tienda que has visto en más de una ocasión, pero nunca te has fijado en ella. Es uno de esos viejos comercios que vendían de todo y mantenían a muchas familias antes de que la gente comprase por internet.
Con la mirada perdida encontrarás a Marcial. Es el dueño del local. Suele cerrar siempre a la hora de comer. Durante un par de horas más o menos, cuando se vaya, quiero que te cueles en su tienda. ¿Solo eso? No. Una vez que el viejo se haya ido a su casa, tienes que volar el local por los aires.